Italiano, como lo hace. Un plato de penes, por favor. Pene, no. Penne. Ya, es igual. No pienso poner más macarrones. Penne. Cállate, anda. Penne, penne. Penne, 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 penne. Déjalo ya. ¿Te molesta? No. ¿Te da hambre imaginarte un plato lleno de penne? Camina, vamos. Se suponía que esto iba a ser algo sencillo. Y lo hubiese sido si no te hubieses puesto a tontear como ahora. Te has puesto celoso. ¿Qué? Por favor, no digas más tonterías, ¿ok? Vamos. Espera, podemos ir más lento. No. No viene nadie. Es igual. ¿Me duelen los pies? No haberte puesto tacones. No te gusta cómo me quedo. Escucha, niña. Sé muy bien a lo que juegas. Hagamos nuestro trabajo y punto. ¿Piensas que quiero algo contigo? No estás tú rayado. Conmigo no te va a funcionar. Tú no hueles nada. Que estoy casado, niña. Que no me va a hacer rollo. Bla, 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 bla. Ah, ¿no me crees? ¿Es importante para ti que te creas? Me da igual. Dame el maletín. Lo llevo yo. Puta madre. Mierda. Como si la matáis. Me da igual. Habla tú con él. No quiere. ¿Cómo que no puedes? ¿Pero qué cojones? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar viviendo aquí? ¿No te gusta? Quiero irme a casa. No, hasta que se cambien las cosas. Anoche te levantaste en mitad de la madrugada. A las 4 de la madrugada. ¿Las 4 de la madrugada, en mitad de la noche? Es igual. Yo dormía, encendiste la luz, te pusiste a hablar solo.
No hablaba solo. ¿Hablaba solo? No. Sí. He tomado una decisión. Oh, me alegro. ¿Te alegras? Claro que sí. Has tomado una decisión. Sí. Una decisión. ¿Me costó? Estuve dándole vueltas hasta las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? No te oí cuando volviste a la cama. Lo sé. Roncabas. Cuéntame, ¿qué has decidido? ¿No? ¿Te ríes de mí? No me río de ti. ¿Lo haces? No. Cuéntame, ¿qué has decidido? Esto no puede seguir así. ¿Y? Tenemos que entendernos. Tenemos que hacer las paces. ¿Cómo las paces? Tenemos que sentarnos y hablar. ¿Hablar? Sí, hablar. Es mi hermano, tu ex. De eso no hay nada que hablar. Entrégale el puto cuadro y que nos entregue a mi hija. Tiene el maletín. Espero. Ayer estuvo gritando toda la noche. No podía tenerla más tiempo allí. ¿De quién es este sitio? De un pintor que mató a su mujer. Ahora está en el trullo. ¿Funcionará? No sé. ¿Has hablado con ella? No. ¿Y entonces? ¿Cómo sabes que Mario sabe que tú...? ¡Porque lo sabe! No ha dejado de llamarme. No será escogida. No. ¿Por qué? No quiero hablar. ¿Qué hacemos ahora? Nada. Nada. Esperar. Seguro que no sabe quiénes somos. No. Es guapa. ¿Te lo parece? No me mires así, que no es tu hija. ¡Como si lo fuera! ¿Qué hacemos con ella? Ve a ver cómo se encuentra. Está bien. Llévatela adentro. ¡Ey! 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 ¿No te importa lo que le pueda pasar a Laura? Yo no he dicho nada. A ti lo único que te importa... ¿Te quieres callar? Por este voy a hablar con él. ¿Qué? Estoy harto, ¿me entiendes? Harto de vosotros. ¿Es que no lo entendéis? Que no quiero saber nada de vosotros ni del follón en que os habéis metido. Pensé que lo entenderías. Normal, no te jodes. ¿A ti no se te remuerde la conciencia? ¿Qué? ¡Es su hermano, joder! ¿Alguna vez estás parado a pensar eso? Él se portó de puta madre con nosotros y ni siquiera éramos su familia. Nos ha cuidado, se ha preocupado. Y más de lo que tú has hecho, diría yo. A Laura no le va a pasar nada. Habla con él. No quiere saber nada de nosotros. Anda, habla con él. ¡Que no quiero meterme en vuestros líos, joder! ¿Te pagaré? Me importa una mierda tu dinero. Orestes. Que no me llames Orestes. Me llamo Sad. ¿Sad? Sad.
¿No te gusta? ¿Pero tú? ¿Desde cuándo llevas enganchado? ¿Eso a ti qué te importa? ¿Tú qué cojones haces metiéndote donde no te llaman? Si tú no haces nada, algo tendré que hacer. ¿Pero llamar al loco de tu hijo? ¡Llámalo tú! ¡Y queda con él! ¡No coge el teléfono! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está mi hija? Bien. No te creo. Quiero hablar con ella. Así que la zorra mala no me cree. Pues ahora no vas a hablar con ella porque no me da la gana. ¿Está contigo ahí? Sí. Dile que quiero mi cuadro. ¿Quiere su cuadro? ¿Cómo está mi hija? ¡Tú! ¡Hijo de puta! ¡Devuélveme el maletín! Hola, cabrón de mierda. ¿Qué? ¿Estás cagado? ¿Tienes miedo? ¿Quieres tu cuadro? ¿Más? Quiero que te largues de aquí. Hermano. Ni hermano ni hostias. ¿Qué te pasa? Que te tengo de los huevos, ¿eh? ¡Vete a la mierda! ¿Pero qué has hecho? Eres un inútil. ¿En serio que viste algo bueno en él? ¿Quieres tu cuadro? Dime dónde y te lo llevo. No quiero verte. Envía a otra persona a Rondela 8. El cuadro no se mueve de aquí. ¿Pero a ti qué cojones te pasa? ¿Qué es un puto cuadro? Tú... ¡Cierra el pico! ¿Y si no quiero? ¡Vete y calle! Pero no entiendes que no va a querer. Te golpearon fuerte, ¿eh? A mí me importa una mierda. Como si matan a la zorra esa. ¿Pero qué dices, chía? ¡Cállate, loco de mierda! Tranquilízatelo, sí, cariño. Y tú cállate también, que hoy me tienes calentita. ¿Pero quién te ha dicho eso? ¿Es mentira que te la tiraste? Eso no fue tan así. ¿Ah, no? No. Corrimos porque venía la policía y nos metimos en el coche. Y para que no nos vieran, pues nos empezamos a besar y... ¿Y ya está? ¿Solo eso? No, luego pasó la policía y... ¿Y qué? Y luego los dos tipos esos que me golpearon y que se llevaron a Laura. ¿Ah, sí? Sí, así fue. ¿Pero tú crees que yo soy imbécil? Mira, mira. ¡Déjame en paz! Pero... ¿Yo como una idiota? ¿Curándote? ¿Cuidándote las heridas? ¿Y qué recibo a cambio? ¡Una mierda! ¡Solo recibo una mierda! Tranquilízate, Laura, por favor. Lucy. Me llamo Lucy, cabronazo de mierda. ¿Y qué tiene ella? ¿Qué? ¿Qué tiene ella? ¡Nada! ¿Qué va a tener? Bueno, es más... Oh. Dile a tu hija que deje de decir estupideces. ¿Y tú qué haces dando recadito? ¡Dímelo a la cara, zorra! ¿Queréis callaros? El puto cuadro no se va a mover de aquí. ¿Te cuento de qué va a venir a buscarlo? Raúl... Es sensato. Me aceptará. ¿Quieres un poco de agua? Sí. ¿Qué está pasando aquí, Osvaldo? Nada que tenga que ver contigo. ¿No? No. ¿Y qué hago aquí entonces? Sabes que yo nunca te haría esto. ¿No? Si quisieras arrancarme la ropa, ¿te sonríe? No. ¿Te gustó? Osvaldo.
curiosa? No. Si no dices nada, tía. ¿Te puedes callar? ¿Tu primera vez? ¿Por qué me has aparcado tan lejos? Ya te lo he dicho antes. Tranquilo. Machote. ¿Machote? ¿Machote? Mira, no me vengas con polladas, tía. Que tú eras muy buena. Pero no te pases de lista conmigo. ¿Nervioso? Estás loca, tía. Loca. Lo haremos como te dije. Tranquilo, ¿eh? Mira, me tienes hasta los huevos ya. ¿Qué pasa? Te follan bien, ¿no? ¿Eh? Te estoy hablando. ¿No me vas a ver? Escúchame con atención. Como me sigas molestando, te meto una bala por los huevos. ¿Estamos? Venga, vamos. ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué le has hecho? Nada. ¿Tú? Lo siento. Te has quedado completamente solo. ¿Qué? Así es. No te queda más que aceptar nuestra oferta. Andando. Me alegra verte. Tú y yo tenemos... Tú y yo no tenemos nada, tío. Pero... Nada. ¿No entiendes acaso qué? No me gusta hablar mucho, pero hay momentos en que creo que es necesario. Así que me gustaría decir que después de tantos años de peleas, de traiciones y de desencuentros, ha llegado el momento de olvidar, de borrar el dolor de nuestra memoria y avanzar, avanzar. Me alegra muchísimo poder compartir esta mesa con Orestes, con Diego, Laura, Lucía, Marta, contigo, hermano. También contigo, Osvaldo, que a pesar de no ser de la familia, eres como si lo fueras. A vuestra edad, la vida no se comprende del todo. Que nada os separe. Pronto dejaré de estar. ¿Papá? Y me gustaría pensar que, al menos al final, pude conseguir que nos entendiéramos. Mario. ¡Salud! ¿Tú sabías algo? ¿Yo qué voy a saber si tu padre no dice nunca nada? Es un farol. Tú sí que eres un farol. ¿Se muere? Depende. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Ahora te importa? A ti no era. Las cosas de ahora en adelante van a cambiar. Siempre me ha importado. ¿Y tú no le dices nada? ¿No me hubieses dejado por él? Sí, yo... ¿Pero quién coño te crees que eres? ¿Me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Hay miles de policías como tú. Y el día en que ya no quiera que estés... ¡Qué borro! Siempre he sido un cobarde. ¿Tú qué eres? ¿Un calzonazo? ¡Qué sala de mierda! ¿Qué insinúa? ¿Que no tengo huevo? ¡Hazme que existe! ¿A ti qué te pasa, loco de mierda? Tú nunca has sido un hombre. Por eso lo mató. ¿Qué pasa, chulito? ¿Dejarás acaso? Por supuesto. ¿Qué insinúa? ¿Que no tengo huevo? ¿Por qué mató al policía que iba con él? El maletín. Sí que los tiene. Era mi padre. ¿Tú qué hablas, guarra? Cerra
programa de mierda. ¿No te ha contado cómo me lo follé? ¿Quieres que te meta una bala por la cabeza? Lo único que quería hacer era... culpa de que no fui.